Así es, y atentos porque se viene una feria muy interesante, una feria que va a integrar a la Ciudad de La Paz, la Ciudad del Alto y también a Viacha, y es que se viene la quinta feria de integración. Pero para que nos den más información, está con nosotros Raúl Garay, el secretario municipal de Desarrollo Económico del Gobierno Autónomo Municipal de El Alto. ¿Cómo está? Muy buenos días. Muy buenos días y, bueno, primeramente agradecer la invitación, ¿no? Y la invitación de poder, poder compartir con la población acerca de esta feria, ¿no? Esta feria que estamos llevando a cabo este viernes, sábado y domingo en la Plaza Villarruel, en donde, bueno, la población va a poder encontrar productos de muy bajo costo, ¿no? De productor al consumidor, en todo tipo de rubros, ¿no? Por ejemplo, ahorita estamos con el tema de alimentos, también vamos a estar con el tema de textiles, artesanías, decoración, o sea, una serie de productores de Viacha, especialmente están viendo con el tema de lácteos, ¿no? Quienes van a dar a conocer su producción a la población de La Paz. Y justamente uno de los productos que vamos a ver y que de seguro va a querer la gente es los fideos, que en esta oportunidad vienen de colores. A ver, estamos con René Quispe, él es productor de fideos. Mira, aquí estamos viendo fideitos de colores. ¿Este de qué sabor es? Muy buenos días. Este fideo es el color rojo, que es de quinoa roja. Acá podemos apreciar quinoa, que tenemos ya el procesado. Bueno, no, el material, la materia prima con la cual elaboramos nuestra quinoa roja. Aquí también tenemos el verde. Claro, es también parte con espinaca, ¿ya? Contiene espinaca molida en toda la masa. No solamente es pintura, sino que es el extracto de la espinaca. El extracto de la espinaca. Aquí tenemos el amarillo. Es al huevo. Pastas al huevo. Pastas al huevo, hay tanta variedad, gatito. Sí, también vi que tiene pasta de cañagua. Exacto. ¿Qué es este, creo? Muchos hemos probado. No, esta sí es de integral. Oh, ¿de integral? Sí, de harina integral. De harina integral. De integral. Ven la, que la calidad de productos que uno puede hacer con la quinoa. Exacto. Y obviamente consumiendo primero lo nuestro, que es lo que todos los días decimos en la cocina. Hecho en Bolivia. 100% nacional. Y con productos bolivianos. Exactamente. A ver, pero obviamente estamos hablando de que también tenemos más en esta feria tan importante. Yo quiero darle la bienvenida también al señor Luis Rodríguez. Coméntenos, porque usted también va a estar presente en esta feria. Así es, nos podemos venir a este lado. Nosotros también estamos en el área de la alimentación, en este caso la alimentación con propiedades. Así como Gatito nos explica constantemente para qué sirve cada uno de los alimentos, entonces acá tenemos la alimentación con propiedades. Tenemos colágeno para niños, para diabéticos, para deportistas. Tenemos extracto de arándanos. Fíjate, en este botecito están 7 litros de arándanos. Tenemos aloe vera en polvo. Tenemos flor de Jamaica también en polvo. Por si acaso todo lo que me está dando porque me lo estoy quedando, ¿no? Yo creo. Ah, ya. Yeah. Le seguimos dando. Y algo que me ha llamado la atención, vean esas plantillas. Plantillas de jengibre con cúrcuma, plantilla de ajo, cebolla. Esto es por la nutrición. La nutrición es salud. Claro, pero tiene un nombre ahorita, le digo. La nutrición, bueno, dos fundamentalmente, ¿no? Una nutracéutica. Nutracéutica, esa misma. Y otras que se le llaman funcionales. O sea, todos nuestros alimentos tienen propiedades y tenemos que saber cómo consumirlos. Y es de plantilla de jengibre cúrcuma. Ya tiene dentro de la plantilla todas. La esencia de estos productos. Exacto, la plantilla de cúrcuma y de jengibre lo que hace es facilitar la circulación. Mejora la circulación de los pies, regula el pH y por lo tanto previene de que se cansen los pies y al mismo tiempo que se vayan formando heridas y se vayan formando las famosas los problemas que tenemos en la salud. Oye, qué interesante, tiene talla 45. Vamos a hacer por favor la invitación nuevamente para que la gente pues asista a esta feria tan importante. Sí, invitar a toda la población de La Paz, El Alto y por qué no también del interior a que puedan visitarnos este viernes, sábado, domingo 10, 11, 12 en lo que es la Plaza Villarruel. Bueno, ya saben, la invitación está hecha para que asistan a la quinta feria de integración del 10 a 12 en la Plaza Villarruel. Y a propósito, ya que estamos aquí en la cocina y estamos en la comida, Gatito, ¿qué vamos a preparar más adelante? Pues